Bueno, ¿cómo están, queridos players de Back to Play? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues casi que no iba a ver el stream realmente, porque yo no estaba pues en mi casa, estaba un poquito alejado de la ciudad, pero pues sí alcancé a llegar a tiempo. Y como todo lo prometido es deuda, y hoy es viernes de Resident Evil Revelations. Entonces, doy la bienvenida a quienes ya se estén integrando en el chat. Bienvenidos, muchas gracias. Y sin más preámbulo, pues vamos a seguirle la historia. La verdad, hoy estoy un poco cansado. Hoy estoy un poco cansado, no les puedo negar. Pero voy a jugar lo que yo considere que va a jugar. Media hora, 40 minutos. Lo que me salga, lo que me dé, lo que yo sienta que tenga que jugar. Pero si tenía ganas de jugar, no quería tampoco quedarles mal. Y dije, pues voy a jugar. Media hora o no. Acordémonos que la última vez esta Anteriormente en gente quedó Resident como Evil ahogándose, ¿no? Revelations. Pero no sabemos qué va a pasar con ellos. Este es el virus de Amis y podemos infectar una quinta parte del agua del planeta. Malditos terroristas. Y ahora quieren utilizar el virus para realizar otro ataque. Están buscando la verdad sobre Terranigma. Y venganza. ¡Raymond! Ah, bueno, y vencimos a esta muchacha que se llama Rachel, ¿no? Y que se convirtió en un mutante. Busque algo relacionado con este barco. Enviaré a Quinn y a Keith. Yo detesto la nieve. Y la nieve te detesta. Ay, ah, estos dos también los mandaron a una misión y les tocó manejarlos. Y bueno, eso es. Pero entonces recordemos que nuestros compañeros se quedaron ahogándose. Ahogándose, amigos. Pero pues no sabemos a quién está en este siguiente episodio. Vamos a seguir pues sobreviviendo, que es nadando, o en su defecto, De no, acuerdo, es otra entiendo misión. la situación. El dispositivo de seguridad que habéis encontrado es del avión de carga que se estrelló. Jefe, ¿ya sabe algo de Jill y de Parker? No, aún no. Su investigación los ha llevado al mar. Pero hemos perdido el rastro del barco. No me gusta cómo suena eso. Ah, Espero bueno, que estos esté ya bien. encontraron Sí, yo llevo mucho tiempo sin hablar lo que con nos habían ellos, dicho. Así que estoy empezando a preocuparme. Buscad un Se van a topar terminal con en el el bicho lugar del invisible. impacto. A ver si podéis averiguar los planes de Beltro. Yo no me imaginaba que iba a poder manejar personajes que no El fueran lugar como de del impacto está por ahí. canon principal Vamos. de Resident Estaría Evil. bien que encontráramos la clave que pusiera fin a esta misión. Algo me dice que aunque esta misión va a ser de acción, estos tipos se van a poder a encontrar de pronto con el bicho ese invisible. Demasiada luz para ser de noche. Supongo que Ajá. por eso lo llaman sol de medianoche. Oh, increíble. ¿Eso existirá realmente o no? Bueno, tenemos escopeta, pistolita y metralletita. Aprovechemos mientras tanto la pistolita. Estos personajes. ¡Lobos! Sabía que ocurriría algo así. No, porque son lobos y sus cabezas no se abren. Como que sus cabezas no se abren, o sea que no son armas biológicas. Están más bien entrenados para matarnos o algo así. O bueno. Ay, perdón. Me puse a dar disparos a lo loco. Ah, bueno, que estos personajes no sé si en otros juegos de Resident Evil se manejan, no creo, o no conozco hasta el momento. Pero me parece increíble que dos personajes que no fueran canon se pudieran manejar de esa forma. Grinder, voy a comprobar los terminales. ¿Y este pendejo me dejó solo? Quint, no me dejes aquí. ¿Pendejo de verdad me Malditos dejó solo? informáticos. ¡Rompeo, rompeo! ¿Dónde está? ¿El que me atacó? ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! Uy, lo leí rápido, qué bien. Oiga, qué mal compañero de verdad el que tengo.
El hijo de madre, te da igual. Por lo que veo. Ah, no, no, sí, no tengo balas infinitas. Sí pensé al principio que tenía balas infinitas, pero no, no, no es así. Pero el man se va, me deja solo, tirado. ¿Qué le vale huevo? Se va, el tonto ese. O sea, el chiste es que él se va y los lobos ni lo atropellan. Que eso me parece tan poco real, o sea. Uy, llegamos a un lugar que sí, hay que... ¿Qué haces? Algo le va a pasar a este tonto. Oh, oh. Saquemos la metralleta, porque algo va a pasar aquí. Algo le va a pasar. Guardando, ya me están incluso guardando la partida. Algo va a pasar. Venga, tonto, pero hábleme. Lo atacó el monstruo. Oye, cálmate. ¿Qué pasa contigo? ¿Algo? Me empujó. No sé, creo que algo me ha golpeado. El monstruo. Mira, me han golpeado. Habrá sido el hombre invisible o algo, estoy seguro. Sí, sí, está por aquí. ¿En serio? Es un hunter. Se los dije, ahí está. ¡Ay, Dios mío! Ese era el fantasma, es un nuevo tipo de hunter. Gracias por la explicación. ¿He dicho ya que esto apesta? ¡Uno menos! Y ya solo nos quedan... ¿Cuántos nos quedan? No puedo verlos. ¿Dónde? ¡Ay, esto apesta! ¿Cómo sé cuáles son? ¡Ah, mírelo! Otro. ¿Dónde está el otro? Y otro que cae. Quinn, ¿cuántos quedan? Ya te lo he dicho, no lo sé porque no puedo verlos. Pero esto apesta. ¿Cuántos quedan? Bien, bien, allá hay uno. ¡Ay, otro, hay otro! ¡Ay, no! ¡Malditos bichos! ¡No! Me mató. Ah, no. ¿Hay más? Creo que ya no quedan más. Ah, no, me asustó este pendejo. Vamos al terminal del avión antes de que aparezcan más monstruos. Ay, no, pues. A ver, recojamos objetos, mijo, no sea bobo. Hay que recoger los objetos que van por acá, ¿no? Que son importantes. Mire, por ejemplo, la metralleta ya se me acabó. Y veo que esos bichos son más fáciles de matar con metralleta. Granadas de mano. Pues yo no creo que el que haya matado al man de la misión anterior haya sido un bicho de estos porque, no sé, como que se vio más poderoso, pienso yo. Munición de pistola, bien. Por acá me dice que hay varias cosas para recoger. Y yo ando todo fresco. Acá una lectura dice, sobre el manejo del nuevo prototipo. En esta misión se presentará un nuevo prototipo. Todos los participantes deben ejercer la máxima cautela. Al manejar este prototipo especial hay que seguir al pie de la letra todas las instrucciones del responsable. En caso de emergencia se debe seguir la guía de contingencia del manual de peligros y emergencias. Una vez activadas las capacidades del prototipo será imposible controlarlas. Durante el transporte se administrará cada hora el sedante prescrito. Ah, es que ellos fueron los que se escaparon, los que venían en el avión y se escaparon. Aunque es posible llegar a controlar al prototipo especial, si ven que hay uno especial invisible, su comportamiento seguirá siendo algo impredecible. Si el control se hace inviable, se debe contactar con el cuartel por la línea específica. Se los dije, hay un bicho de estos invisible que no es como los demás. Pero ustedes no me creen. Hay un bicho especial. Entonces sí hay que matar a un monstruo más poderoso que este que hemos vencido ahorita. Uy, sí que encuentro cosas tiradas. Bueno, eso es bueno para mí. Soy un explorador. Un gran explorador. Mire, y matas. Me dice la Mauri que si ya vi la película. No me digas que tú la fuiste a ver. ¿En serio, Mauri? ¿La fuiste a ver? No, yo ni he tenido tiempo para verla. Y eso que también ya salió de Marvel, ya salió un poco de películas y no he podido ver nada, querido Amaury. El Amaurys. A ver, ¿qué por acá? No, nada. Hay que seguir por acá. Que me sale un botón ahí. Dispositivo de seguridad. ¿Qué? Bien, todo parece estar en orden. Oye, Quint.
Ah, ¿vas a ir mañana? Trabajo. O sea que si te picó el bichito de la curiosidad de ver cómo es la película. Y el registro de comunicaciones. Voy a tener que probar otra cosa. Tú tranquilo. Se te dan bien los trastos. Las mujeres, sin embargo. ¡Grindr! ¿Qué ocurre? Tenemos que llamar a la base ahora mismo. ¿Qué encontraron? Al habla o Brian. ¿Qué encontraron? Aquí, Jackass. Tengo las coordenadas del barco. Se las estoy enviando. Uy, por fin ya supieron dónde está el barco. Bueno, a menos que si el barco ya lo pueden mover Gilly y Jake, ya no estaría donde supuestamente está. Podría haber calculado la duración de la última ruta conocida, pero se habría alargado la cosa. Por eso mismo he dicho, buen truco. Ya veo que no lo entiendes. Yo no he calculado nada. Ah, es cerrarle a un... Espera, ¿de qué estás hablando? ¿Quieres decir que pues mañana quiero ir a verla, pero también tengo curiosidad de ver The Marvels? Jaja. Eso quiero decir. Pues sales de una y te entras a la otra, ¿no? No sé si la información que he obtenido es correcta o no lo es. Genial. De modo que no en Bogotá había, había los reletreros de The Marvels. Vendría muy bien tener esa pieza del en todo lado. Le están haciendo mucha publicidad. Habla Chris, coordenadas recibidas. No está tan lejos. Podemos llegar en poco tiempo. Ah, le mandaron ahora las coordenadas a Chris para que vayan al barco donde está Jill. Bien, me gusta. Por fin vamos a ver a Chris en acción. Ah, ya se terminó el capítulo de estos tonticos. Pero yo pienso que a ellos les tiene preparado algo, algo bien pesado. Bueno, como veo que el tiempo está todavía bien, vamos a hacerle a la misión siguiente. A ver cómo nos va. De calificación A, parece que eso es bueno, ¿cierto? parece bueno. Guardemos, como siempre, muy juiciosos, no hay sea. No tiene que confiarse en el guardado automático. Y, pues, siguiente misión. Vamos a ver si la siguiente es larga o corta, pero pues, ojalá sea cortica. En Resident Evil Revelations. ¿Por qué habéis tardado tanto? Al menos estamos aquí. ¿Qué pasa con Beltrán? Esos son los dos tontos que manejamos. Acá fue cuando estos se quedaron allá ahogándose. Que no sabemos qué más pasó después de eso. Significa que podemos rapiñar los datos del avión. Estos, mire, ahí fue cuando se quedaron encerrados. El agua. Y ahí no sabemos nada de qué pasó con ellos. Pero hemos perdido el rastro de Parker. Aquí, Jackass. Tengo las coordenadas del barco. Y aquí es cuando ellos se enteran de las coordenadas y las dan a Chris, y pues Chris se supone que en este momento va para el barco. Nos queda muy poco tiempo. Bueno, vamos a ver qué va a pasar porque eso se puso bueno. Resident Evil Revelations. Episodio de 6, gato y ratón. Dios mío, ¿qué nos espera ahora? Uy, va a ser misión de Chris. Misión de Chris. ¿O no? A ver, quiero ver a Chris llegar en el helicóptero. ¡Sí! Por fin, otra vez manejamos a Chris, que no lo habíamos manejado solo una vez. Pero esta misión es como más de acción, o esta va a ser tipo también un poquito más... ¿Cómo se dice eso? Más survival. ¿Dónde podrán estar? Cualquier parte, así que empecemos. Pues vamos a ver cómo va a ser la cosa con el Chris Angels. Escopeta, pistolita. Bueno, lo de siempre, ¿no? Pero esta muchacha. Venga, ¿es en serio? ¿Es en serio que un traje con una pierna descubierta y la otra no? Eso no tiene lógica, en serio. A ver, van a matar zombies, monstruos. ¿Ustedes creen que alguien sería con una pierna descubierta? O sea, miren a Chris cómo está de armado. ¿Dónde Chris está con la pierna descubierta? No lo sé, buscaré en todas las salas. Bueno, entonces empecemos a, como él dice, buscar por todas las salas. ¿Esto qué es? ¡Guau! Ah, tenemos que buscarlo sí o sí. No nos dejan explorar ni usar las mejoras para las armas. ¿Por qué hay tantas puertas acá? ¿Cuál es la puerta que voy? ¿Cualquiera? No se abre. Ok, sabía que una no se iba a abrir.
Supongo que entonces esta sí. Ok, sí. Ah, sí, aquí fue donde estuvimos originalmente. Uy, nos dieron balas. Ok, balas acá. Yo no recuerdo que acá hubiera balas. Por acá sé que ahí es un... una vaina que es con tarjeta, ¿no? Con un lector de tarjeta, sí, efectivamente. Y esta, bueno, esta nos lleva afuera, así que ya sabemos qué es lo que hay acá. Entonces nos toca irnos por... Ah, si pues es que... nos encuentra antes. Básicamente tenemos que ir... Y los encerramos. La ya no me deja hacer eso, Fide. Ah, lo de ver las dos películas seguidas. Bueno, pues... No, pues mira, vas a una... Alcanzas a ir al baño y pues pasas a la otra. Tampoco es como de que sales y ¡fum! De una, porque... Bueno, guardando. Vamos, vamos, nos vamos acercando. Vamos. Uy, acá no fue donde estuvo el zombie. El zombie raro este. Es una nueva mutación. La reacción a un nuevo virus. Sabía que ocurriría esto. ¡Ay! Ah, estos bichos me tocas con pura metralleta. No dejan de quedar. Tendremos que atravesarles. ¿Atravesarles? ¿Cómo que atravesarles? No, ¿cómo que no? Espere, 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 porque se me cerró el chat aquí. Casi se me cerró el chat. Amigo, ¿cuál es tu serie favorita? ¿En estos momentos? ¿Serie? O sea, ¿como serie gringa? Porque de anime siempre... Bueno, hasta el momento siempre me ha gustado Full Metal Alchemist. Pero ¿serie de personas? Pues a ver, es que... Yo era muy fan de Doctor House, pero nunca me gustó la última temporada y no la quise terminar de ver, no sé por qué. Pero desde que vi The Office, a mí me gustó mucho y la verdad, pues hasta el momento es como una de mis favoritas realmente. Venga, un puñetazo para que despierte. ¿A dónde? O sea, ella dice que escapemos de ahí. ¿Es el plan de ella? Pero entonces espere que yo tengo balitas acá. ¿Por dónde entonces debemos escapar? Irnos por acá, ¿no? Vámonos. Venga, vieja, vamos. Vamos entonces. Si es lo que usted propone. Por acá no hay que dar toda... ¡Ay, qué bobada! ¿Verdad que yo podía ya dar la vuelta por acá? ¡Qué pendejo! ¡Qué pendejo eres, Fidel! ¡Qué bobada! Yo podía dar la vuelta por ahí. Pero ¿será que es que había algún objeto secreto por ahí? Y la mis... y... la idea era ir de pronto a recogerlo. Uy, hubiera sido muy chévere. Mira, un bala de pistola. Siento que gasté balas innecesariamente de ametralladora, pero bueno, pues ya que. Bueno, vamos por donde debemos ir a buscar a nuestros compañeros. Señor, ¿qué pasa en este barco? Pues espero que Jill y Parker estén bien. Lo que pasa en todos los barcos, malditos. Oiga, señora, de verdad usted no... De la... ¿Muerda un bicho ahí? Adiós. Yo le tengo que disparar cruelmente y no... No me va a temblar la mano por eso. A ver, ¿dónde es que están los monstruos? Por esta puerta, sí. Ya ni me acuerdo hasta dónde fue que fueron nuestros compañeros. Pero sí recuerdo que fue por estos lados, ¿no?
Pero es que, a ver, ellos... ¿Subieron o bajaron? Ah, ellos... Aquí Jackass, dame un informe. Ellos bajaron. Hola, ¿alguna idea de dónde puedo encontrar a Parker y a Jill? Ellos bajaron. ¿Jessica? Sí. Por acá atrás. Por acá atrás, ¿no? A juzgar por el estado del barco, creo que tenemos un problema con los motores. No, casi no, no. Del barco haciendo que funcionen de nuevo. Los motores estaban arriba. Parece lógico. Vamos para allá abajo. O sea, por aquí eran los motores, ¿no? A ver, only staff. No, ¿por dónde entonces carajos es? ¿La sentina? Pues la sentina... Ay, por acá me dieron balitas. Pero, ¿dónde es entonces? ¿Más arriba? No. Sí, está buena de Office. El detalle es que es muy incómodo de ver. Es súper incómodo de ver, pero de lo mismo incómodo es que uno le genera después risa. Es más, a veces le genera mucha tensión y hasta ansiedad la incomodidad que le generan a uno. Porque uno a veces no sabe cómo va a terminar el capítulo, si va a terminar bien o mal para los protagonistas. De lo mismo, de la misma ansiedad que le generan a uno. O pues así yo lo sentí cuando lo experimenté. Había momentos en que yo decía, no puede ser. O sea, es que esto no puede ser. ¿Era que se hiciera por acá? Es que ya no me acuerdo. Ese era el casino. Yo no recuerdo que por el casino fuera el camino. Porque la idea era llegar a los motores. No es por acá. La embarré. No, mentira, si hay algo allá que está golpeando incluso la pared, pero yo no recuerdo que fuera por acá. Ah, no, sí. Pues claro, no ve la puerta. ¡Ay! ¡Dios mío! No te regodees, dispara. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me puse a abrir la puerta? No te acerques a mí, bicho feo. No, pero ¿por qué me ponen dos bichos de esos? ¿Cómo se les ocurre? ¡No! 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 ¡Me va a matar! Venga, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Puño, puño, puño. ¡Ay, no! ¡Mentira! ¡Le barré! ¡No! No tenía más curaciones. ¡Ay, cómo fui de bruto! Pero esto sí fue por mi pura culpita. No, sí, con The Office es una cosa tremenda. Yo no sé, bueno, no es que quiera hacer spoiler, pero hay un capítulo muy chistoso en donde precisamente esto es que es muy chistoso porque Michael, por quedar bien ante unos niños, les promete que a todos les va a pagar la universidad cuando se gradúen. Y a él le hacen un evento y todo súper chistoso, donde se supone ¿cómo se dice? Como lo felicitan todos esos niños y le agradecen por ese gesto. Y pues Michael no tiene cómo de verdad responderles por eso que les prometió. Y ahí pasan una serie de cosas que, bueno, obviamente esas no las voy a spoilear, pero el final de este capítulo, o sea, todo el capítulo uno lo mantiene en tensión porque uno no sabe si él al fin les va a decir o no respecto a eso. Bueno, aquí cómo hago, a ver. Pensemos.
Tengo dos granadas, tengo metralleta y tengo escopeta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, venga vieja, venga, ayúdeme. ¡Qué cagado! Sí, el capítulo es una locura. Sí, hay algo, ¿no? Y que hay dos bichos allá. ¡Dios mío! No te regodees, dispara. ¡Ay, no! ¡Tengo que irme! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡No! ¡Rápido, rápido! ¡Mátelos! ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Un puño, un puño, un puño! Ahora sí, perro. ¿Cómo es la cosa? ¡Muérase, muérase, muérase! ¡Muérase! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, no! ¡Me mató! Me agarró y me mató. ¡Ay, no! Me hizo la peor de todas. Porque a veces él solo golpea. Y ya. Pero ahí sí me hizo una peor. Una fea. Una horrible. A ver, ¿será que no le puedo poner mejoras a mis armas? Yo sé que aquí antes habían... Ay, no, es que yo me acuerdo que según la misión ellos no les importaba esa parte. A ver, recarguemos que todo esté bien. A ver, joven, ayúdeme, por favor, es lo único que le pido. No le pido nada más. No te regodees, dispara. Venga, perro. ¡Ay, no! ¡No! Ni se acerque. ¡No! ¡No! Me va a cortar. ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡Por favor, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ay, por fin! ¡Ay, por fin lo logré! Últimamente ando viendo How we meet your... ¡Ah! ¿Cómo conocí a tu madre? Dicen que también es muy buena. Y realmente es una de las que tengo pendientes. Incluso tengo pendiente ver Friends completa. Porque siempre he querido ver Friends. Sé que algunos dicen que, ¡ah! Que es una serie boba y eso. Pero he visto pedacitos de la serie y realmente sí tiene sus momentos chistosos y jocosos. Esto... Ay, acá había una granada y yo todo perdido, güey, sin mis granaditas. Ahora lo que sí necesito es una cura. Eso sí, no se los voy a negar, necesito curarme. Sin embargo, ay, miren, puedo... Ah, es que me dieron una granada de pulsos, miren, me dieron todo y yo... Todo encerrado ahí, sabiendo que pude haber usado todas esas granadas con esos bichos. Yo todo asustado y ahora y ahorita sí me van y me atacan. ¡Ay! Una platita. Eso era lo que necesitaba. Y otra granada, miren. ¿Por qué me están dando tantas granadas? ¿Será que me van a topar con hartos bichos de esos? Sí, está buena, me gusta mucho, en serio, jajaja. ¿Y en qué capítulo vas, a Mauri? De cómo conocí a tu madrecita. Sí. Pero por ahora ha infectado el barco. Y Jilly Parker se encontraba. ¡Uy, este bicho tan feo! ¡Miren! Tiene como una bola de acné que no se ha podido... ¡Wow! Es que se acercan a uno y estallan.
Es una bola de acné. Por acá me salió algo. De agarrar por acá, por acá, por acá, por acá. No, a ver, mijo. Por acá salió algo y decía, ah. ¿Esto qué es? ¿Más pus? Uy, esa me dio 88% de... Pero por acá ahorita me salió, ah, de algo. Como de agarrar algo, pero, ¿no? O era para ver esto. Ah, sí. Joder, huele que apesta. Claro, eso se ve que huele a feo. Por acá me salió algo. Ah, abrí la puerta. Pero en sí tengo buenas balas. Uy, me gasté todo. Solo tengo de pistola, Dios mío. Miren, acá hay otro. No me dispare, perro. Uy, me disparó aún así. Ay, este. No, bicho hijo de madre. Asco, 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 asco. Va a estallar, va a estallar, va a estallar. Me mató. Ah, no. Me bajó la vida nomás. Uy, pero... Por aquí me escribió algo Mauri y no lo alcancé a leer. Pero si escaneo a ese, me dan una esta de vida. Uy, oh, con eso me curo por fin. Qué buen momento preciso para agarrar algo para curarme. Una granada de mano. Creo que voy a tener que utilizar las granadas con estos bichos. Porque son re fastidiosos, ¿sí ven? Se estallan. O sea, son un problema si uno se... Miren, y acá hay otro pendejo, ¿de verdad? Eso, me va a tocar así estallarlos desde lejos. Que no encuentro otra forma de... Ah, esto ya... Ya lo voy a... Mira, ya hay otro. Hay otro pendejo. ¿Listo para qué es? ¿Para escanear también? Allá que hay. Ah, pero ese es normalito. Estoy dando esa a la varilla. Ay, no. No, no, no. Venga. Ay, no se murió. Todo lo que me gasté con usted, ¿en serio no se murió? Por acá me sale que hay otra cosa aparte de esta. A ver, ¿qué hay por acá? ¿Otro bomba? Ah, no. Estos son normalitos. Por decirlo así, ¿no? Un puño, un puño, un puño. Adiós, perros. ¿Se dice con un puño lo bajé? ¿Tan rápido? No lo creo. Listo, ahora sí, vamos a agarrar los objetos que van por acá. ¿Dónde era uno de esos? ¿Era este? ¿Qué me dieron? Solo me están dando granadas. Nada de balas de escopeta, nada de balas de otras cosas que sí son pues necesarias en este momento. Ah, no, sí había otra cosa, miren, casi se me olvida. Munición de pistola, bueno, pues al menos tengo 20 balitas, pero lo veo difícil. Lo veo complication. Ah, les comento, este video, este stream, hoy si no... ¡Ay, no, no, no! Este video, lamentablemente, hoy no sé por qué el stream no lo pude retransmitir en el canal de... O sea, en mi canal personal, el de Virris. Pero pues al igual cuando lo termine, pues lo descargaré y lo subiré al canal del Fidel Ibiris para que también puedan verlo ahí. Sin embargo, recuerden que todo aquí se puede ver en Back to Place. Para que sigan aquí a nuestros amiguillos del Back to Place. Y recuerden que tenemos podcast. Ayer hubo podcast. Se habló otra vez de... Se volvió a tocar el tema de Marvel, ¿no? Se volvió a tocar el tema relacionado como con esa caída estrepitosa que está teniendo Marvel últimamente, que además en estos momentos, llamémoslo así, no sé si ya decir que se confirma en muchos comentarios que se están diciendo y muchas cosas que se están, que ya se estaban pensando, por decirlo así, o sea, cosas que ya se daban por hecho más que todo.
como de que hay problemas financieros, de que hay problemas relacionados con lo que se ha recaudado últimamente en las últimas películas que se han lanzado, proyectos que no generaron ingresos y tampoco le gustó ni a la crítica ni a la gente, como She-Hulk, que al parecer aceptaron lo que pasó con She-Hulk, que a nadie le gustó, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que destacar, por ejemplo, que Loki, la segunda temporada de Loki, pues sí ha estado pegando fuerte, ha dejado bastante interés en la gente. ¡Wow, wow! Quiero ver esa escena. ¡Se van a ahogar! ¡Sálvenlos! ¡Hay alguien ahí! Como que hay alguien ahí, pues ustedes siempre estuvieron solos, ahora como quieren que alguien los ayude. ¡Para siempre! Pero claro, el poder del guion es que llega Chris y lo salva. ¿Ya viste Loki? O sea, como tal Loki, yo no lo he visto la serie como comprometido porque yo no tengo Disney. Pero sí tuve la oportunidad de ver el resumen, por decirlo así, de la primera temporada. Y ahorita en la segunda, pues he leído bastantes comentarios de que ha dado pie a... Bueno, pues llamémoslo a que la gente... O sea, de que sea ahorita como el producto más destacable en este momento de Disney, de Marvel, básicamente. Es a lo que me refiero, ¿sí? Y lo sé porque es... Pues, a ver, hay algunos spoilers que obviamente han publicado, que por más que uno los evite, y obviamente sabemos que esta temporada tiene que ver con las diferentes versiones de Kang y de cómo siguen buscando, llamémoslo, eliminarlas o acabar con estas versiones. Y eso es lo que yo tengo claro, ¿no? Aparte del resumen de la primera temporada, ¿no? Entonces, eso es lo que sé, que toda la gente está hablando ahorita de la serie, que están incluso diciendo que, pues, a diferencia del último que ha entregado Marvel, es como lo más interesante. ¿No has visto un solo episodio? Ok, entonces no te voy a contar nada. Pero, pues sí, es como lo que están diciendo que es lo más destacado. Entonces retomo el tema desde que ayer en el podcast aquí mis compañeros, el Amauris y toda la pandilla, como dicen por ahí, estuvieron haciendo parte de este diálogo respecto al tema, para que pues ustedes vayan, se asomen, escuchen el podcast. Bueno, todavía no lo escuché porque no se ha subido, pero véanlo, está ahí disponible para ustedes en el canal. Después de ver este stream, por favor, no se vayan todavía ahí. Pero sí, ahí lo van a tener para ustedes. ¡Adiós! ¡Muéranse! Todavía sigue vivo uno. ¿Qué dice Mauri? No, pinche restream, jaja, no te preocupes, no pasa nada. Di tus spoilers. No, pues en verdad esos eran mis spoilers, querido Amauris. Y pues ya, invitadísimos a escuchar el podcast. Y también recuerden que el martes yo estuve dirigiendo la charla con nuestro amigo Soy la Marmota. También es streamer, creador de contenido. Él también ha hecho bastantes cosillas interesantes para esto. Pues él también es un streamer mexicano, ya lo dije, creador de contenido. Y pues lo pueden seguir en sus redes. Él también tuvo una charla con nosotros que, dice la Mauri, estuvo bien chida. No sé si se refiere al podcast o a esa charla, pero pues sí, estuvo muy buena, me gustó mucho. Así que también pueden escucharla, verla, para que también sigan nuevos creadores de contenido, gente que aporta mucho aquí a crear contenido en los Mexicos. Y pues ya, es eso lo que se ha hecho. No recuerdo, y como ya les dije, estuve ausente ayer y parte de hoy. No sé si el Amauris transmitió esto, Resident Evil, el miércoles. Eso no lo sé, pero creo que mañana sí vas a transmitir, ¿cierto, Amauris? ¿O no? Uy, allá hay un bicho que se va a explotar. Y acá hay otro pendejo. Le va a disparar en las nalgas. ¡Tenga!
Allá, se murió. Este de allá se la está dando ingeniero de sistemas porque está como manipulando algo. Pero está... Oigan, ¿se acuerdan que acá había una mejora? Ya no está. ¿Se acuerdan que acá había una mejora en el capítulo anterior? ¿Cómo hago? ¿Será que lo exploto? ¿O lo intento destruir con...? No, es que no tengo nada, ni escopeta, ni nada. Me da vaina. ¿Qué hago? ¿Intento matar? ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Y este dónde apareció, pendejo? ¡No! ¡Y hay otro! ¡No! ¡Había muchos! ¡Diosito! ¡Me mató! Me sacó la sangre. ¡Muéranse! ¡Todos! Ay, creo que maté a la compañera mía. ¿Qué me dijo por aquí a Mauri? No me acuerdo. Ajá, no. ¿No qué? ¿Todavía sigue un novio? Escucho voces. Ajá, ese tiene cara de miembro. Creo que todos, en verdad, la forma que les hicieron es muy fea. Digamos que estos zombies sí asustan un poco. Pero el diseño no es como tan chévere. Pero es por lo que se supone que tienen que ver con el agua. Entonces son como bichos que se desarrollaron ahí en el... por el agua, ¿no? Esto... pero pues nada más. No se mueve. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por acá había una nota? No, pero no tengo que por qué leerla. No hay que leer cosas que no sean de uno. Ah, pero sí me dieron muchas balas. Eso solo significa una cosa. Va a haber matazón aquí. Pero me da mucha tristeza no haber podido obtener los kits de personalización que habían acá. Lamentablemente se perdieron y quedarán solo en nuestros recuerdos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no! ¡A este perro! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! ¡Ay, por qué no sea así! ¿Pero por qué me sale darle el puño y no se lo da? Ya. No, pero la embarré, quedé súper heridísimo. No, por ponerme ahí de pendejo. ¡Ay, no! Creyéndome Rambo, me dice que con pistolita intentándolos matar. ¡Ja! Era obvio que me iban a matar. Uy, me hirieron muchísimo. ¿Dónde me dispare o me toque? Por ahí escucho a alguien jadeando. ¡Ah, soy yo! Yo estoy muriendo, estoy jadeando. Como nunca en la vida había jadeado. ¡No! ¡Adiós! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Me mató. Necesito completar 100 para ganarme un... ¡Ay! Necesito uno nomás para obtener mi un poquito de vida. ¿Y ahora qué hago? ¡Ay, cara! No, este man está que se me muere. ¿Donde alguien me eche un disparito más de algo? Me jodo. A ver, ¿no hay por nada por acá botado? No, ahí sí no hay cosas botadas. Este man está que se muere y respira horrible. No, no hay nada por acá. ¿Y se supone que tenemos que entrar por acá? Gritando. ¡La sala de máquinas está por aquí! ¡Deprisa! Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Ay, ahorita por ahí me hacen enfrentar con quién sabe qué. Se eclipsó ahorita muriéndose y entra todo así. Pero se supone que esto ahorita estaba inundado. ¿Qué pasó? Ya no parece inundado. Aquí no hay nadie. Está dándome la creta, muchacha. Siempre se va Jill. Siempre la busca y ella se va. Yo creo que
lo que hizo fue que se inundó esa parte del barco y después el agua se los llevó para algún lado. Es lo único que yo me imagino. Pues bueno, amigos, esta misión estuvo cortita, 29 minutos. Yo creo que voy a dejar aquí. Ya hicimos dos misiones cortas, pequeñas, pero que nos trajeron mucha emoción. Así que vamos a dejar por aquí el stream, porque pues yo estoy cansadito, hay que ir a mimir y ya. Eso es lo que les digo, eso es lo que les cuento. Muchas gracias por esto, haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse aquí a este video. Esto, recuerden seguir a Back to Play. Recuerden que hay más contenido aquí en Back to Play para mirar, para observar, para deleitarse. Y sí, como les dije, prometido, estará el capítulo del podcast de ayer también en Spotify, Amazon Music, Google Podcast y Apple Podcast también, para que puedan escucharlo en caso de que no puedan verlo. O bueno, repetirlo. Entonces, es eso. De verdad, muchas gracias. Yo creo que dejamos hasta aquí. Nos vemos el próximo viernes para continuar la historia de Resident Evil, que creo que ya vamos como por la mitad, o creo que ya incluso ya pasamos la mitad, no estoy seguro. Pero bueno. Esto ya, nos vemos en la próxima. Bye bye, que estén bien.